tan importante el tema que es de la diversidad sexual en este año 2012 y tan importante que es la labor del Museo del Chopo participando en festivales como este. Y bueno, es un tema del cual podemos platicar un poquito, más hablando de un crimen que sucedió hace poco que está como bastante caliente todavía, ¿no? Está muy fresco y yo creo que muy preocupante, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber un homicidio a una persona tan joven de 25 años solamente por ser activista y expresarse, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan de eso? Bueno, una persona de cualquier edad. Bueno, claro, pero sí fue un caso así como... Bueno, yo pienso que vivimos en un país muy intolerante, que tiene zonas, grandes zonas de intolerancia, de ignorancia, de falta de respeto, digamos, y sobre todo como de atraso, es una especie de... No son gestos civilizatorios, sino vivimos en un momento de intolerancia contra la homosexualidad, contra el transgénero, contra la diversidad sexual, que me parece muy, muy preocupante. Y me parece muy importante que instituciones como el Chopo y la UNAM hagan este tipo de manifestaciones para que todo el país salga del closet de alguna manera. Es decir, bueno, así es la sexualidad humana. La sexualidad humana es muy abierta, muy diversa, tiene muchas manifestaciones y todas tienen que ser toleradas, ¿no? Y creo que hay aquí como un término que hay que una barrera que hay que empezar a reconocer, que creo que no es una cosa que haya que tolerar, ¿no? Es una cosa que hay que respetar, ¿no? Claro, no hay que aguantar nada, ¿no? Si nos, o sea, baja presión. Exacto. Es decir, yo no tenemos sé qué piensa usted, pero la sexualidad en general, y hablar de la diversidad de género no significa nada más vamos a hablar de los gays y las lesbianas. Es hablar también de ¿por qué no?, de las parejas también homosexuales y heterosexuales, ¿no? Que también se me hace muy importante. Claro. Nosotros mismos, al hacer esta división, ya estamos como haciendo una especie de tabú. Entonces, ¿por qué no hablar todo esto, no? También el tema del machismo se me hace muy importante. ¿Y por qué no incluirlo aquí, no? Yo creo que es igual de importante y nosotros mismos, al dividir las cosas, creo que le estamos dando como haciéndolo tabú, ¿no? Digo, es mi opinión. Es un tema en el que vamos como muy lentamente. Es decir, el primer paso creo que tendría que ser la visibilidad de este tipo de grupos que comenzó, no sé si estarán de acuerdo, por allá de los años 68, 70, que empezó lo que conocemos abiertamente como salir del closet. Sí. Pasaron muchos años para empezar a hablar siquiera de este término, que es tolerancia, que es respeto, que son otras cosas, y bueno, estamos todavía muy lejos, aunque ya se inició a hablar de legislaciones, es decir, leyes, claro, que no tendrían que ser específicamente para ellos, pero sí tienen necesidades y, bueno, formas de vida diferentes, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto a salud, en cuanto a eso, salud, tendría que estar legislado. En cuanto a salud, herencias, salud reproductiva, derechos, adopciones, todo eso, yo creo que sí es muy importante que esto se ponga a la mesa, que se abra, y también los derechos de las mujeres, o sea, de esto que decías del machismo. Porque se olvidan, ¿no? Se nos olvida que vivimos en una sociedad machista, en una sociedad que discrimina a los niños. Y feminista también, quizá. ¿No? Sí, yo digo el machismo al revés, ¿no? Apláudame porque soy mujer, aunque haga pura babosada, ¿no? Claro. También pasa. Claro, y con los niños, el problema también de los niños, este crimen atroz hace poco, el niño que le quitaron los ojos. Ay, es decir, vivimos todavía, de repente hay zonas en que parece que vivimos, hay un libro que recuerdo que cuyo título me viene muy a cuento, que es Los conventos suprimidos en México. Es como si los conventos siguieran existiendo, así, si tuviéramos en la cabeza todavía una mente conventual, unos tabús así verdaderamente decimonónicos, ¿no? Y eso es lo que impide que haya una no tolerancia, sino un respeto por el otro. Integración, ¿no? Y integración, sí. Y bueno, digo, este festival tiene 25 años, es importantísimo que se realice, son varias sedes: el Museo del Chopo, el Centro Cultural España, la Academia de San Carlos, el Museo de la Mujer y el Monumento a la Revolución. Es importante, no solo por la forma de expresión, sino porque son lugares en los que se discute, en los que se habla del tema, y son temas importantes de los que, como bien decías, hay que poner sobre la mesa. Y bueno, ya estaremos al pendiente de lo que sucede en este festival a lo largo de todo el mes de junio. Mauricio, se va poniendo interesante. Ya vamos a hablar de libros, vamos a regresar a hablar de tu más reciente libro, pero antes vamos con Juan Villoro para que nos platique de Arrecife.
Sí, pues es una novela que se ubica en el Caribe mexicano, es una fantasía que trata de explorar las posibilidades extremas de la realidad. Yo no soy un autor de ciencia ficción ni de literatura fantástica, pero me interesa tratar de especular en posibilidades radicales que tiene nuestra realidad. En ocasiones siento que el futuro ya llegó entre nosotros, pero todavía no lo hemos visto. Y es lo que pasa en Arrecife, en un lugar en donde había muchos hoteles, casi todos se han ido vaciando, es una ciudad fantasma, y solamente sobrevive una ciudadela dedicada a programas recreativos que tienen que ver con el miedo. El miedo es algo que se asocia mucho con México en los últimos años, y un visionario de la cultura del entretenimiento decide aprovecharlo para invitar a turistas deseosos de tener adrenalina y emociones fuertes a que vengan a nuestro país. Naturalmente tratando de jugar a ser un alcalde del miedo, a proponer peligros controlados, resulta que algo falla y por eso existe la novela. La novela comienza con el asesinato de un buzo fuera del agua. Hay un crimen, señal de que algo se descompuso en esos programas de entretenimiento, y la novela va a tratar de averiguar qué fue lo que pasó. Quería escribir una historia que tuviera los sesgos de una trama policíaca en la medida en que hubiera un crimen y este se resolviera satisfactoriamente, o sea, que supiéramos quién es el culpable. Naturalmente, con las condiciones de esclarecimiento que existen en México, no es una deducción tipo Scotland Yard, sumamente inteligente, sino se sabe quién es el culpable, pero no necesariamente se hace justicia. Ahora bien, una vez que conocíamos a la víctima y al verdugo, también me interesaba que quedaran enigmas morales en la novela. Arrecife es una reflexión sobre el bien y el mal, en qué momento creyendo actuar bien actuamos mal, en qué momento alguien opta por un mal menor para proteger de un mal mayor. Este tipo de circunstancias, las condiciones en que el mal y el bien se mezclan y a veces son incluso intercambiables.